Más una vez acá con Rodrigo Romo. Voy a conversar hoy con ustedes un asunto que los puede ayudar a entender algunas situaciones que están sucediendo relativas a las noticias que están siendo permitidas por parte del gobierno oculto que llegan a nosotros. De unos 6, 7 años para acá, el gobierno oculto se ha comprometido con la Alianza Galáctica y con otros grupos extraterrestres a empezar a divulgar informaciones sobre actividades extraterrestres en los entornos del planeta Tierra, en el propio sistema solar, en el Sol principalmente. Y eso ha sido hecho a través de los vehículos de la FBI, de la CIA y recientemente de la propia NASA. Entonces, la divulgación de informaciones y videos, como vamos a mostrar en nuestro video cuando lo van a montar, demuestra la presencia de vehículos gigantescos, algunos del tamaño del planeta Júpiter mayor, otros del tamaño de la Tierra, entrando en la órbita de nuestro Sol para equilibrar el campo magnético del Sol, a otras para alimentarse de energía y básicamente para hacer el contrarrestar el campo energético de nuestro Sol, que está pasando por transformaciones muy grandes. Para que tengan una idea, el volumen de energía generada por el Sol a nivel de explosiones solares en el flare, que son justamente la parte atmosférica del Sol, está más de 25.000 veces superior a lo que era a prácticamente 60 años atrás, por los estudios científicos. Entonces nuestro Sol vivió durante mucho tiempo una calmaría y ahora está con una actividad brutal, y algunas tempestades eléctricas solares están llegando a la órbita de Mercurio. Entonces sabemos que tenemos una situación anómala, extremadamente crítica en nuestro Sol, que podría venir a generar el colapso solar de aquí a algunos años. Eso ya fue discutido, incluso el científico, el contactado Corey Good, ha comentado eso. Yo ya también lo he comentado, que el colapso solar se debe a las doblas gravitacionales de las ondas de las membranas Brana. Cuando hubo la Gran Guerra de Orión, estas explosiones generadas por equipamientos de altísima tecnología y poder destructivo generaron deformaciones en las membranas branas que separan una dimensión y un universo del otro. Y eso genera torsiones gravitacionales como globos hinchándose periódicamente. Y nuestro sistema solar está cruzando un sector justamente de estas distorsiones gravitacionales, y eso podría venir a generar el colapso solar. Lo que calculamos 35, 40 años, tal vez 60. No se sabe al cierto, porque todo depende de la órbita y de la velocidad del sistema solar y de la intervención o no de los miembros de la Federación o de la propia Confederación Intergaláctica. Sabemos que es posible bloquear el proceso o tal vez hasta anularlo, pero eso tiene muchos aspectos que están relacionados al comportamiento de la humanidad y de las otras sociedades en el sistema solar. Técnicamente, el colapso solar sería una onda de shock electromagnética gigantesca que acabaría por desintegrar la vida en el nivel dimensional que nosotros existimos, pasando a subsistir apenas de la sexta dimensión para arriba, por la gran cantidad de radiación gamma que el Sol iría a generar. Pero son todo, en el fondo, son especulaciones, tanto del nivel científico, de los agentes de la NASA y del propio gobierno oculto, cuanto de las canalizaciones. El hecho es que el Sol está anómalo y que hay naves gigantescas entrando en su órbita para drenar la energía y también para alimentarse de ellos. Ese es un factor. Pero la idea de este video es que empecemos a entender un dicho muy antiguo que dice: quien tiene ojos,
que vea, quien tiene oídos, que escuche. Los gobiernos del mundo entero están empezando a soltar informaciones al respecto del programa extraterrestre. Recientemente la NASA, en el año 2015, lanzó en el canal Netflix un documentario sobre la Luna, mostrando que la Luna tiene edificaciones, mostrando que la Luna tiene bases nucleares, reactores y una actividad fenomenal que es habitada. La propia NASA está afirmando eso. Es solo buscar ya documentario sobre la Luna, Netflix 2015. Entonces los propios científicos demuestran que la NASA sacó más de 9.000 fotos antes de posar Apolo 11 en la Luna. Y los rusos tienen el doble la cantidad de fotos porque los rusos llegaron al espacio antes los norteamericanos. Entonces, las operaciones secretas conjuntas entre norteamericanos y soviéticos en los años 60 y 70 tienen relación con el proyecto Majestic 12, con relación con el proyecto Luna, en la cual encontraron naves gigantescas avariadas en la Luna y ciudades en la cual están el Cuarto Reich y los otros miembros de la Alianza Galáctica. Entonces, esto lo han empezado a soltar justamente porque la Alianza Galáctica y los otros grupos extraterrestres como los Cenicientos, los Grises, los Zetas, y Draconianos, Laurines y otros seres que tienen contacto con determinados miembros del gobierno oculto que están divididos entre militares, algunos políticos, empresarios, gente de la cúpula que controla las más poderosas empresas de la área de tecnología aeroespacial. Ya se les fue informado que muchas personas que están encarnadas en la Tierra pertenecen a las jerarquías extraterrestres y tienen que volver. Entonces, más o menos, el teléfono curado, hay un 20%, tal vez un poco menos. Yo efectivamente sé que hay como 11% de infiltrados en la Tierra, directamente asociado al proceso de la Alianza Galáctica y de los otros grupos. Pero sabemos que el 20 a 25% de la población mundial está atenta a ciertas informaciones, no simplemente a la matriz de control. Y estos infiltrados necesitan de aportes de información, aportes de informaciones que les activen su DNA y su conciencia, los mecanismos de reinducción a sus cuerpos superiores y a la propia Alianza Galáctica. Son personas que hoy son humanos normales como nosotros, que están infiltrados acá, que vinieron a hacer pesquisas y desarrollar un trabajo para la jerarquía a miles de años atrás. Entonces, a través del momento que el gobierno, a través de formas no convencionales, no oficiales, empieza a divulgar informaciones de la presencia de extraterrestres, de los acuerdos con extraterrestres, demostrar videos de naves y asuntos en ese sentido. Eso genera un despertar de conciencia, genera una inquietud. Y esa inquietud hace con que esas personas estén receptivas al proceso de abducción y reconexión a los enlaces energéticos, psíquicos y conscienciales para que puedan, cuando desencarnen, retomar su realidad junto a estos seres. Entonces está siendo desarrollado un trabajo efectivamente de un llamado de vuelta, un llamado a casa. A medida que ustedes vayan entendiendo el proceso interno de cada uno de ustedes y se den por parte, accedan a las informaciones relativas a toda una actividad extraterrestre, a toda una actividad de seres no de acá, en nuestra sociedad, en nuestro planeta, en el sistema solar, y de informaciones secretas que el gobierno va a empezar a compartir, eso va a activar en ustedes muchos aspectos importantes, principalmente el concepto primordial que eran los dioses astronautas. Entonces el propio concepto religioso empieza a caer por tierra. El propio concepto devocional, el concepto de submisión empieza a desaparecer. Y
va activando en ustedes una similitud conciencial para con esas realidades, esas frecuencias, haciendo con que en los otros niveles del cuerpo astral empiecen las conexiones, empiecen los aspectos de fusión entre ustedes. Básicamente ese es el aspecto primordial. Pero hay otros factores también que hay que llevar en consideración, que todo esto está relacionado a lo que uno llama de crecimiento espiritual, crecimiento mediúnico, sensorial. O sea, cuando hablamos de mediunidad, hablamos en reconectar o aceptar nuestra sensibilidad psíquica, energética para con el más allá. Entonces, cuando nosotros lo entendemos de esa forma y lo desarrollamos, sea por meditación, por yoga o por cualquier otra técnica, tu capacidad psíquica de hacer conexión con otros planes se desarrolla, sea el plan de los extraterrestres, sea el plan de los orishas, sea el plan de los maestros ascendidos, sea el plan de la espiritualidad como un todo, se desarrolla. Y ustedes empiezan a contactar entonces otras frecuencias de seres, otras frecuencias de jerarquías espirituales, otras frecuencias de seres que están involucrados con el crecimiento humano, con el crecimiento de una parte de la humanidad que está capacitada a llevar a un nuevo nivel, a un nuevo patamar la evolución de la humanidad. Obviamente que esto no es para todos. Obviamente que aquí volvemos al dicho bíblico, la separación de la paja y del trigo. O sea, gran parte de la humanidad no está preparada para esta información. No porque sean malos, no, porque están tan aprisionados, tan atrapados a los conceptos religiosos de submisión, devocionales, que no son capaces de ver más allá. La mayor parte de la humanidad no acepta que es una pesquisa laboratorial y que Dios nunca existió, que no existe el Dios divino, religioso, bíblico, que ese Dios bíblico, el Yahvé, el Enki o Enlil, o cualquier otro extraterrestre, es simplemente un comandante de una flotilla de naves que estuvo acá y con su tecnología de ingeniería genética desarrolló el proyecto Homo sapiens. Así como nosotros a nivel de ingeniería genética conseguimos hacer clonajes y modificar genes y alterar el padrón genético de los seres humanos, eso ya se hace en los países del primer mundo. Ellos desarrollaron a partir de ingeniería genética la especie humana. Entonces, cuando lo evaluamos de esa forma, el aspecto de la divindad, el aspecto lírico, religioso de Dios, deja de existir. Y la mayor parte de la población del planeta no está preparada para aceptar eso. Porque vació sus creencias, su sociedad, su estructura incluso económica, social, en una mentira. Entonces, algunos de ustedes son capaces de convivir con esa mentira porque no les importa. Porque en el fondo, bien dentro de ustedes, ustedes siempre supieron de eso. Entonces, cuando ustedes lo aceptan y siguen adelante, están entrando en un nuevo desarrollo de la sociedad humana, están entrando en un nuevo desarrollo psíquico de parte de esta humanidad que se está segregando, separando, dividiendo, que puede representar el nuevo patamar de evolución del Homo sapiens para las propias mutaciones que están entrando en el genoma humano, que tiene a ver con el Homo sapiens superiores, que son lo que ustedes vulgarmente hablan de niños índigo, violeta, cristal, lo que sea. Entonces, existe una mutación genética. Los niños hoy en día están naciendo, creciendo con un coeficiente intelectual es más o menos 115, 118, es la media actual. En cuanto que en los años 70, 80, la media era 95, 93 a 95 puntos. Estamos en 114, 116 más o menos. Es común encontrar niños con 120, 122 puntos. Mucho más común de lo que era antiguamente. Y también es común encontrar personas con 150, 160 puntos, que son pequeños genios. Entonces, la cantidad de gente con un gradiente de inteligencia arriba de la media
está más común de lo que era en los años 60, 70, 80. Estos son ya mutaciones. Son ya niños con una capacidad psíquica, mental, intelectual y mediúnica arriba de la media. Los gobiernos no lo están divulgando mucho para no generar un problema de racismo, un problema de miedo o hasta de conflicto social. En verdad sabemos qué es eso. Las pesquisas genéticas que han sido desarrolladas con algunos niños muestran capacidades psíquicas sorprendentes. Yo no los llamo de índigo, nada de eso, porque eso es una tontería. Que el color índigo de la aura tiene que ver con la capacidad de respiración de cada uno, y cuando tú estás corriendo y respiras arriba de la media, obviamente que tu aura es azul, porque el color del oxígeno es azul. Entonces, lo importante es entender que tenemos hoy, en media, un desarrollo significativo, ya en la cual, digamos, que los niños de hoy, de nosotros, en nuestros últimos 10, 12 años, tienen un coeficiente intelectual entre 15 a 22% arriba de la media de los años 70 y 80. Es bastante, es significativo. Y probablemente significa que de aquí a 10, 15 años, si el sol no tiene un colapso, creo que no, nuestros niños de esa época van a tener un desarrollo de 10 a 15% tal vez arriba de la media actual. O sea, estaríamos teniendo niños, teóricamente, por las progresiones matemáticas, en valores de 125 a 130 puntos de coeficiente intelectual como la media. Entonces, obviamente que esto es muy delicado el asunto, porque tiene que ver también con factor externo, que es la parte nutricional. Cuando la madre principalmente se alimenta de una forma coherente, con un alimento natural, con un alimento más equilibrado, sin exceso de carbohidratos, de gluten, sin exceso de bebidas gasosas, de azúcar, generando la oxidación, glicación y los tumores, obviamente que en esa gestación, en ese proceso genético, el ADN que es transferido de los progenitores para el niño es superior, y consecuentemente la capacidad para que ese niño tenga un coeficiente intelectual superior a la media es más posible y está dentro de una posibilidad matemática más acertada. Entonces, obviamente que la gran masa poblacional que no tiene acceso por falta de dinero a los alimentos naturales, a los alimentos orgánicos, a los alimentos con menos adición química industrial, están fadados a estar dentro de un patrón de energía mucho más mecanizado, como la harina industrial, los transgénicos, bueno, una infinidad de alimentos industrializados que mantienen el patrón genético en un nivel altísimo de oxidación, glicación y consecuentemente enfermedades. Entonces, esa parte de la humanidad es la que mantiene el sistema del gobierno oculto, comprando y gastando absurdos con medicaciones, remedios que no sanan, mantienen la enfermedad. Ese es otro tema muy complicado sobre la industria de los remedios en este mundo, en este planeta, que financian los políticos para mantener el sistema. Ese es otro asunto. Entonces, a las personas que están empezando a desarrollar su conciencia nueva, están accediendo a informaciones supuestamente secretas sobre la presencia de extraterrestres, la presencia de naves, la presencia de acuerdos o la existencia de acuerdos entre gobiernos y seres extraterrestres del pasado a la humanidad. Eso representa un desarrollo de su conciencia, representa un mecanismo para ayudarlos a ustedes a despertar, a entender que no estamos solos acá. Prepararlos para una nueva fase de la evolución de este planeta. Entonces, a ustedes les dirijo este video para que lo entiendan. La importancia de eso en la vida de ustedes y la importancia de esos aspectos para que ustedes se liberten de la matriz de control y consigan desarrollar personalmente aspectos internos de crecimiento que tiene que ver con vuestras vidas pasadas, con aspectos de vuestro pasado realmente a nivel de desarrollo psíquico, emocional
y básicamente las antiguas encarnaciones que tienen aspectos claves relacionados a los dioses, a los Anunnaki, a los grises, a los zetas, a los reptilianos, a los laurines, a los chopats y a otras razas con las cuales ustedes se involucraron por varios aspectos políticos, sociales de la época de los egipcios, sumerios, babilónicos, mesopotámicos, incas, mayas, toltecas, olmecas, aymaras, quichuas, parte del pueblo del oriente, los tibetanos, los indianos, en la cual los registros son bien claros. La humanidad descende de los dioses. Los dioses vinieron del cielo y los dioses convivieron con los humanos. Los enseñaron a escribir, a construir casas, les enseñaron la geometría, la matemática, la escrita, el idioma. Entonces, ustedes están retomando una información que está en vuestro ADN, que está en vuestra base. Esa información los liberta, esa información les remonta a experiencias vividas a 20.000, 100.000, 200.000 años, de acuerdo con el tiempo que están acá, de reenlazar su conciencia con estos seres. Y consecuentemente, con ese enlace de memoria consciencial, llegamos a un momento en el cual ustedes no necesitan más estar físicamente encarnados en este planeta y pueden retomar un próximo nivel de evolución en esta raza humana o retomar la original de ustedes antes de empezar a encarnar en la Tierra. Entonces esto le levanta a cada uno de ustedes una infinidad de posibilidades, tanto en el planeta Tierra, a su futuro, cuanto a los niveles extrafísicos del planeta Tierra, a vuestro futuro, cuanto ustedes reingresaron a la Alianza Galáctica o a la Federación como miembros de la misma que estuvieron durante un tiempo estudiando, viviendo, encarnando en la Tierra y viviendo experiencias del crecimiento consciencial, emocional, psíquico en este planeta, en una raza más primitiva. No se olviden que el espíritu alma no tiene ni raza, ni color, ni sexo. Se acopla a cualquier estructura biológica, consciencialmente hablando. Entonces, nosotros no somos humanos, nosotros estamos humanos, estamos viviendo una experiencia, un experimento biológico llamado humanidad. Pero ustedes no son eso. Nosotros somos energía. Si uno habla en nuestro yo soy, nuestra mónada, la supramónada, esa estructura es toda energía oscura. Por lo tanto, es energía, no es una estructura física. El espíritu, el alma, no es un átomo, como siempre se dice, que acopla en nuestro corazón. Es la energía, es como un neutrino, algo parecido a eso. Es una energía oscura que interage con la materia física sin adulterar su estructura atómica. A diferencia del rayo gamma, de los rayos X, que cuando tocan al nucleotidio atómico celular lo deforman, el neutrino no. Nuestra alma no deforma el cuerpo físico, pero nos genera la conciencia de estar, de ser y de existir. Entonces, cuando tu conciencia accede a sentir, existir, que está más allá del patrón convencional, ustedes cambiaron de existencia. Empiezan a permitir la posibilidad que vivan, que existan en otro nivel de conciencia superior. Yo recibí muchas preguntas sobre lo que hacen esas naves gigantescas dentro del Sol o orbitando el Sol. Algunas se alimentan energéticamente. Hay tres naves que llaman mucho la atención que vamos a poner los videos aquí. La primera nave fue el 2012, que es una pelota, es oscura, que el satélite SOHO y más los otros, son cinco satélites que la NASA tiene que estudian el Sol, no me acuerdo el nombre del SOHO, el resto no me acuerdo. Captaron una bola, una pelota, el tamaño de Júpiter o mayor que Júpiter, probablemente mayor que Júpiter, con cordones de
cordones de energía entrando en el sol y sacando la energía. Y cuando terminan, se suelta y sale disparado a una velocidad absurda, fenomenal. Una velocidad contra las leyes de la física, supuestamente. Eso sucedió en mayo del 2012, justamente en un año crítico que sabíamos que podríamos tener un colapso solar o una gran explosión solar que generaría problemas geológicos y volcánicos en la Tierra. Bueno, esa nave pertenece a la Alianza Galáctica y a algunos grupos de la Confederación. En el 2014 hay un video por las ojo que la NASA dejó pasar de una nave gigante en forma de un cuadrado, un cubo, una caja, que tiene como 320 o 380 mil kilómetros de largo por otros ciento y tanto. Es gigante, o sea, es mayor que el planeta Júpiter, más del doble. Y esa nave entra en el Sol. El video es largo y se aparece. Entonces, esa nave específicamente, ese cubo, que lo llaman cubo Borg por culpa del formato que recuerda la serie Star Trek, de la generación de Picard, es de los aviarios. Los aviarios es una raza extraterrestre de sexta dimensión que son humanoides que evolucionaron de pájaros, aves, de ahí el nombre aviarios. Los aviarios son ingenieros muy buenos en lo que hacen, que han desarrollado trabajos y técnicas para intentar disminuir las tensiones gravitacionales de las ondas Brana entre nuestro universo y los otros niveles paralelos. Entonces, una de sus funciones es darnos tiempo al sistema solar antes de un holocausto solar. No creo que ellos tengan la posibilidad de neutralizar totalmente esa situación como la Confederación es capaz de hacer, porque la Confederación tiene tecnología para entrar en las dimensiones y reconstruir las membranas. Pero ellos están ayudando bastante. Los aviarios tienen un largo histórico con los seres de Sirius Alpha. Los Sirius Alpha originales son los felidios, los gatos gigantes, los gatos humanoides, que son una especie responsable por la creación del Homo sapiens, no Homo sapiens Tierra, del humano Cadiamón adámico en Vega Lyra, la primera raza humana de la galaxia. Entonces, antes de la existencia de la especie humana, como la entendemos nosotros, habían dos razas que estaban a un nivel de desarrollo tecnológico y que se confrontaban por disputas de poder, que eran justamente los aviarios, que es la origen de los reptilianos. Los reptilianos descienden de algunas líneas de los aviarios, y los felidios que criaron los humanos mamíferos. Entonces, estos seres, a más de 8 mil millones de años, que trascendieron todos sus problemas y ascendieron para niveles de séptima o octava dimensión. Entonces, la estructura aviaria está dividida en 11 castas, 11 grupos. El más primitivo de ellos es de sexta dimensión, que hoy trabajan en la Alianza Galáctica, en las 108 federaciones sistémicas que tienen a ver con el Sione, y están dando aporte, apoyo en los mundos de aislamiento, de cuarentena como la Tierra, en los desarrollos de pesquisa y estudios para hacer la segregación de la paja y del trigo a nivel de alma y a nivel de conciencia. Entonces, esa nave en forma de cubo que fue vista pertenece a uno de esos grupos que está efectivamente ayudando a dar más tiempo al sistema solar antes que el Sol tenga efectivamente un colapso electromagnético y extermine la vía 3D. El 2016, el SOHO manda otro video, o sea, dejan pasar otro video de una nave gigantesca, no tan grande cuanto el CQ, pero es una nave que tiene un formato muy curioso, parece un paraguas. Esa nave tiene por vuelta de sus 30, 35 mil kilómetros de diámetro aquí, un poco más tal vez. Está asociada entonces a muchos grupos de la Alianza Galáctica, a un nivel más intermediario entre quinta y sexta dimensión, que hacen estudios electromagnéticos. Sus naves se alimentan del plasma solar de cualquier estrella
y hacen mapeamientos de varios aspectos de la zona neutra y de los acuerdos entre las diferentes facciones. Esa nave fue fotografada en 2016, el video. Creo que lo vamos a hacer el enlace para que ustedes lo vean. Y hay otros videos que infelizmente no los tengo más, que desaparecieron. En el 2012, en octubre de 2012 más o menos, si no me engaño, aparecen varios tubos como mangueras gigantescos clavados en el sol, sacándole y drenando energía al sol justamente cuando el sol estaba llegando a un ápice de actividad electromagnética. Y fueron esos tubos realmente los que efectivamente disminuyeron la actividad solar y impidieron que tuviéramos un fuego grande aquí en la Tierra. Entonces hay varios grupos, Confederación Intergaláctica, Alianza Galáctica, que hacen parte de la Federación, que están efectivamente ayudando a mantener el sistema solar por más tiempo. No es solo la Tierra que está envolvida en esto, todos los planetas del sistema solar tienen vida. Todos están habitados de una forma 3D, como lo llamamos, 4, 5, 6D. Entonces, cuando el Sol tenga su actividad, ¿cómo lo vamos a colocar? Su actividad electromagnética anómala arriba de la frecuencia convencional, eso va a generar ondas electromagnéticas que van a afectar a todas las formas de vida, hasta la quinta o hasta la propia sexta dimensión. Entonces, los miembros que habitan este sistema solar, que tienen una tecnología muy superior a la de nosotros, están invirtiendo su tecnología y su desarrollo tecnológico para intentar disminuir esos aspectos en el Sol y crear sistemas de defensa y bloqueo electromagnético y radioactivo en vuestros planetas y sistemas. La NASA ha dejado pasar también varios videos que muestran en Saturno, en los anillos de Saturno, naves gigantescas en los anillos, como ha mostrado que las lunas de Júpiter tienen agua, oxígeno, y a los pocos están soltando informaciones. Entonces, ¿qué sucede? Las informaciones no están en los periódicos. Están en algunos niveles de YouTube, de informaciones que uno u otro coge y las va soltando, justamente para cumplir un propósito de soltar de forma disimulada la información para que no llegue a toda la población del mundo. Porque una gran parte de la población no está capacitada, no lo va a aceptar, no tiene cómo aceptarlo, porque sería un cambio tan fuerte en sus creencias que generaría más problemas sociales que otra cosa. Entonces, tenemos que buscar esas informaciones para nuestro crecimiento, para que esas informaciones generen lo que llamamos nosotros conciencia. Cuando tú tienes una información que no la tenías, esa información llega a ti y desarrolla un enlace. Esa información activa en tu subconsciente memoria, frecuencias, que tú mismo no conocías a tu respecto. Y de esa forma llegas a contactar con otros aspectos de tu subconsciente que están asociados a estos asuntos. Tu experiencia antigua. Eso incluye la parte espiritual, la parte chamánica, cuando hablamos de los animales de poder, las energías telúricas de poder, están todas involucradas. Una cosa lleva a la otra. Muchos de los antiguos extraterrestres que estuvieron en este planeta andando con nosotros no eran humanos. Muchos eran reptilianos, otros eran felidios, otros venían de razas semejantes a otras formas de animales, serpientes, lo que sea. Entonces, muchos aspectos religiosos de nosotros muestran divindad en forma de animales y la gente no lo entiende. No lo entiende porque piensa que eso es tontería. Uno tiene el principio de pensar que todo animal es inferior a nosotros. Yo ya he comentado, creo que está en vídeo en portugués, todavía no lo hice en castellano, que todo animal que existe en la Tierra es un elo perdido entre el nivel fisiológicamente primitivo y los niveles superiores de evolución. Entonces, por ejemplo,
Yo ya les comenté hace poco que los sirios alfa son felidios, son gatos enormes, humanoides. Los gatos, los tigres, los leones, los felinos en la Tierra son justamente un elo perdido en la evolución de ellos, entre el nivel primitivo de ellos como especie de felinos hasta el nivel que se encuentran ellos. Entonces esos animales existen en la Tierra, fueron colocados en la Tierra para estudiar su desarrollo y con eso generar las doblas dimensionales para garantizar que ellos estén allá. Eso para todos los animales, insectos, reptiles, lo que sea. Entonces, la arrogancia humana de pensar que estamos arriba de la evolución de estos animales es estupidez. Porque vuelvo a repetir, lo que ocupa un cuerpo es el alma, espíritu. El alma, espíritu es energía. Para quien conoce animales, entiende de animales, sabe que los animales tienen un nivel de conciencia altísimo. Más que el de nosotros. Tienen una conexión intuitiva con la naturaleza brutal. Los animales saben lo que va a suceder cuando van a haber temblores, esas cosas así, lo saben antes que nosotros. Ellos están conectados a un inconsciente planetario que nosotros no lo tenemos. La humanidad no está más conectada a la naturaleza. Eso es uno de los fundamentos del chamanismo, cuando tú empiezas a reconectarte a la naturaleza. Y de esa forma vas enlazando los animales de poder, los genios de la naturaleza, o sea, todos los elementos naturales que te traen de vuelta a esa conciencia. Pero esas son realidades paralelas, ocupadas por extraterrestres, por seres intraterrenales, intraoceánicos, o sea, seres que viven en otras dimensiones dentro de la propia Tierra. Entonces, el chamanismo, el espiritismo, te hace acceder mentalmente a otras dimensiones, otras frecuencias, más allá del plan físico. Y de acuerdo con la frecuencia de cada una de esas dimensiones, con la estructura de cada una de esas dimensiones, ustedes van a acceder a diferentes niveles de realidad extraterrestre o espiritual, lo que sea, que representan vuestra familia, representan la otra parte de ustedes, que en este nivel físico no comparte con nosotros porque nosotros perdimos la conexión. Entonces cuando tú ves un chamán o un sacerdote espírita, que conversa con espíritus, porque él sí y otros no, porque él desarrolló esa condición, él nació así o la desarrolló, y en cuanto que nosotros en nuestra mayor parte no lo hemos desarrollado, entonces necesitamos un sacerdote, un chamán para hablar con el plan del más allá, en cuanto que nosotros no tenemos esa capacidad, pero la podemos reactivar, la podemos enlazar en nuestro crecimiento personal. Ese es uno de los motivos porque existen los libros, la literatura y las informaciones del plan espiritual. La sociedad de Vril y Tul fueron sociedades nazis que desarrollaron de forma categórica todo eso, usando mucho el material de la Elena Blavatsky. Ya en el comienzo del siglo XX, ellos estaban trabajando medianizados, canalizando, haciendo contacto con otras jerarquías. Buenas o no buenas, no, ese es el tema aquí ahora. Es posible acceder a otros niveles. Dependiendo de lo que ustedes quieren, obviamente van a enlazar cosas positivas o no positivas. Ese es otro asunto, pero es posible. Entonces, estas informaciones, estos videos que estamos teniendo acceso, tienen la función específicamente de ayudarnos al desarrollo de nuestra percepción sensorial para el plan más allá, para el plan de reconexión. Básicamente eso. Esta reconexión activa en ustedes aspectos mediúnicos, psíquicos, con cuerpos sutiles y con maestros, ángeles de la guardia y vuestra familia extrafísica. ¿Ya? Entonces, creo que a medida que ustedes empiecen a buscar en la web, en la internet, en el YouTube y en los propios programas, en los propios sitios de la internet de la NASA, que hay como acceder, y de otras estructuras gubernamentales, incluso de los canales del Core Good, David Parcerisa, lo que yo hablo,
Hay muchas personas que se me van el nombre de las personas, el material de. Se me fue el nombre de este norteamericano, Lee Carroll, y tantos otros que hay que realmente no, los nombres de las personas a veces se me van. Ustedes tienen acceso a varias informaciones y esas informaciones les va a permitir activar los enlaces psíquicos de captación y mediúnica sensorial. Esa es la idea. Y eso los va a ayudar a acelerar vuestro proceso personal de crecimiento y principalmente de desarrollo mediúnico, de desarrollo consciencial a los niveles superiores. Eso es importante para que ustedes empiecen a estar preparados. Incluso para muchos de ustedes que todavía quieren conocerme o quieren hacer cursos conmigo, les va a facilitar la conexión, les va a facilitar la comprensión de lo que yo enseño, que yo doy. Mis cursos tienen una carga horaria muy grande, o sea, empiezo a las 9 de la mañana y o 10 de acuerdo a cada país, ¿no? Pero voy hasta las 11, 12 de la noche. Yo doy mucho. Entonces, cuanto más información la persona tiene ya en sus archivos psíquicos, es más fácil acompañarme. Yo hablo mucho de ciencia, física, cuántica, con la parte espiritual, yo hago esa fusión. Entonces, para muchas personas quedan perdidas, otras no. Entonces, a medida que ustedes desarrollen el intelecto, les va a facilitar acceder a archivos en su subconsciente que los conectan a la jerarquía espiritual. ¿Ya? Entonces, espero que aprovechen los videos que vamos a juntar acá, montar, y eso les va a ver. Son todos videos verdaderos, reales de la NASA. No son ficción científica. ¿Okay? Muchas gracias a todos. Quédense con la paz de vuestro Cristo interno y hasta un próximo programa. Saludos a todos. Hey guys, it's Sunday, March 11th, about 11:10 Mountain Time, 2012. What I'm looking at is a Jay Helio viewer using the SDO AIA-171 filter on the SDO spacecraft. My friend Sunsflare posted a video a couple hours ago about this observation he made right down here on the southeastern limb of the sun. Got a humongous plasma vortex extending from the sun out into the corona, and in the corona there appears to be a round sphere, possibly two. If you look back here in the back behind this one, this loop is from yesterday and then up to today. See one start to form back here as the Earth passes between the satellite and the sun. I guess that's the Earth. I've never seen it do acrobatics quite like that. I'm not saying the Earth did acrobatics, but see how it was horizontal and vertical. But nevertheless, it's been told to me that that's the Earth. So it is what it is. But what are we looking at here? This round sphere, right? There goes a magnetic filament. And then it's just right there. It's totally obvious. I'm going to put the magnifier on it, so please bear with me. The screen's going to go white. And there it is. There's the plasma vortex. Kind of reminds me of an umbilical cord that's feeding a plasma sphere. Totally new one to me. It's very, very interesting, to say the least. So it'll be worth keeping an eye on for sure. I don't know if we're witnessing something extraordinary here. It is to me. I've never seen anything like that. That's clearly a round sphere that has some sort of energy of its own to be able to do that up against the sun and the corona. It's also visible on the SOHO spacecraft. You can see it right down here. I'm going to put the magnifier on it one more time. You can see it down there too. And this is through a different filter. I believe this one's the 304. Yeah. So anyway, here's Sunsflare's video, Breaking Unidentified Object Sun, March 11th, 2012. And you can see it clearly there on his too. So I don't know if we're witnessing something extraordinary here, guys, or exactly what do you call this, but I don't know. It's very, very interesting.
Almost looks like the sun's given birth to a planet. I'm not saying it's a planet yet, but it's got to start somehow. Starts out as a sphere, and then, she releases the umbilical cord, and away it goes. Starts collecting cosmic dust, and many, many years later, you have a planet. It's just a theory. I don't know, but that's quite extraordinary. Very, very interesting. So I'll leave it to you guys to decide. And I'll post the links down below. So anyway, have a great day, guys. Talk to you later. Bye-bye.
Welcome back to NewsHour. Have you seen this video? Has UFO geeks going absolutely crazy? It's taken by the two satellites that are orbiting the sun and capturing the flares that are coming from the sun. And it supposedly shows a UFO just next to Mercury, almost the size of Mercury. It was spotted by a YouTuber who got very excited. Take a listen to what he has to say. This might as well be full disclosure for me. There's really absolutely no explanation for that other than it's some sort of ship. What object in space cloaks itself and doesn't appear until it gets hit by energy from the sun? Pretty damn crazy looking. We love the way he got so excited. He was already imagining the cloaking, but to be fair to this guy, take a look at this. It does actually look like the Starship Enterprise, if you just imagine it was that size. But there is another reason, a non-UFO reason, for why this may have appeared. Experts point out that the way the satellites process the images, it compares today's image to yesterday's image in order to process the image much more quicker. And what we're actually seeing in the image is Mercury from yesterday still being processed onto today's image. And all of this is kind of complicated, but the reason behind this is that it's meant to allow us to see the images of stars not moving, but because planets move very quickly, it happens when we look at planets. There you go. UFO or not UFO, you be the judge right here on NewsHour.